días, estimados seguidores de Laboroteca. Soy Ignacio Solsona, abogado laboralista. Hoy estoy en Granada. Estoy aquí porque hemos organizado diferentes colegas de la profesión de diferentes puntos de España una quedada en la ciudad y mañana tenemos una comida para hacer una celebración. Y aprovechando este magnífico entorno, estoy en la Alhambra y detrás se puede ver la ciudad desde una vista panorámica. Quería presentar un artículo que tengo pensado escribir en laboroteca.es. Podréis encontrar el link en la descripción de este vídeo. Se trata de los suplidos por dietas de viaje. La empresa está obligada a suplir al trabajador todos los gastos ocasionados por motivo de un viaje que el empresario obliga o impone al trabajador realizar. Por tanto, todos los gastos que se generan en ese viaje, desplazamiento, dietas, pernocta, etcétera, están el empresario obligados a suplírselos al trabajador. Continúo el vídeo desde esta otra perspectiva digna de contemplar también, y como venía diciendo, cuando la empresa manda a un trabajador realizar un viaje, prestar servicios fuera de su centro de trabajo habitual, y este viaje genera al trabajador unos gastos de desplazamiento, kilometraje, dietas, pernocta, etc., el empresario está obligado a suplirle esos gastos al trabajador. Estos suplidos se integran en la nómina del trabajador, pero sin embargo no computan a efectos de base de cotización, es decir, no se tendrán en cuenta para prestaciones de la Seguridad Social. Vais a encontrar mucha más información sobre suplidos por gastos de viaje en el link que os dejo en la descripción de este vídeo. ¡Toma, dale! ¡Toma, dale! ¡Toma, dale! ¡Toma, dale!